Tiene que ser todo en español. Hi, what's going on, guys? Welcome to my YouTube channel. Today I want to be asking my friend questions about Medellin nightlife. Since she works in this area, Poblado, I figured I'd just do an interview with her. She's been working here for a while. She knows everything about the nightlife in Medellin. She's been here for a couple of years, so I'm going to go ahead and start off the interview. Hola, ¿cómo se llama usted? Hola, mi nombre es Michelle. ¿De dónde es? Del Zulia, Venezuela, Maracaibo. ¿Cuánto tiempo tiene aquí en Medellín usted? Aquí tengo 3 meses. Yo pensaba que tenía más tiempo. No. Ah, okay. No, 3 meses. Platícame de la vida nocturna aquí en Medellín. ¿Cómo es? Es fuerte. Se maneja mucho las drogas, la prostitución. Obvio, pero... Las rumbas. Es fuerte, fuerte. Como trabajador y empleado es súper fuerte el horario, los trasnochos. A veces llegan clientes pesados, uno se presenta con situaciones un poco fuertes, no sé si las puedo contar. ¿Sí? ¿No? ¿Puedes hablar de cómo aquí en Poblado? ¿Cómo es la vida aquí en Poblado? En Poblado, agitada. Llegan muchos turistas de todas partes, puertorriqueños, estadounidenses, chinos, árabes. Pero aquí es muy caro, ¿verdad? Poblado, para salir en la noche aquí. Sí. Sí, es uno de los sitios más caros, lo que se hace decir zona rosa acá en Colombia. Sí. Así que si un hombre tiene como una cita, tú dices que no venga aquí, se vaya como a las 60 o a la 33, ¿verdad? Bueno, si me quiere traer para acá, no le voy a decir que no. No, pero obvio, ¿verdad? Un hombre que venga la primera vez, like, aquí no es una buena idea. Si quiere guardar dinero. No es como factible. Como si un hombre trae una mujer a una discoteca, se va a sentir la mujer un poquito incómoda porque hay mujeres que están trabajando. Sí, hay muchas niñas que trabajan, sí. Por eso, esta no está bueno para eso. No es recomendable para una cita. No es recomendable. Aquí hay muchas trabajadoras sexuales. Sí, sí. No se recomienda. Y aquí muy costoso un programa, ¿verdad? Sí, demasiado. Demasiado. Entonces, ¿usted recomienda como que a las 60? La verdad es que no conozco tanto. Las 60 sí, puede ser. Laureles también. Sí, Laureles está más como, ajá, más como más para sacar a una muchacha. Sí, más, sí, más sí. Cómoda, sí, en Laureles, sí, sí. All right, so she said things that, you know, that are honest about Poblado. Like, there's like a red zone here, you know. Me, personally, I would never bring a date here unless it's to like a bar. But if you do bring a girl, she's probably going to feel a little bit uncomfortable because there are working girls in the clubs here. So I just wouldn't recommend coming to Poblado. I recommend La 60. I think it's a lot more better. Avenida 33, Loretta's area, that's a lot more better. It's a lot more cheaper. To me, that's the more authentic Medellin experience. You're really gonna meet nothing but tourists here. Like, I think 80% of the people that come to this area are tourists, and it's a little bit dangerous here too. But I recommend going to over there. Avenida 33 is like not too much heard of, but I live by there, and there's a lot of strip of bars and clubs there. It's very nice, cheap. It's in the Loretta's area, so it's the same thing. But 60 is where like most of the people go there too. And so I think that's a good place to like take a girl at. It's very cheap. Like, you can get a bottle there for like $50. Over here in Poblado, you're gonna be spending about $100. I think last time we went out, we spent about $100 on the Grey Goose bottle, and it was like a small one. So Poblado is like double what you're gonna spend. So if you're gonna spend $50 in Loretta's, you're gonna spend $100 over here. And if you're gonna take a girl out, Poblado is nice for the restaurants. They do have some nice restaurants here and some nice bars. But I think that's something to take into consideration. You know, like, there are a lot of working girls and a lot of stuff here that goes on. The girl, like, most girls, I feel like won't, like, they're not gonna say no to come here, but like, I think they wouldn't feel comfortable. So I think Loretta's is your best bet. There's other areas too in Medellin that are good, but I think Loretta's is like the nice area. You know, you got the 60, there's a strip of bars, you can walk down, it's cheap. Like I said, a bottle's like $50, $60, $80 at most, even for a good one. And you know, you could definitely meet a lot of girls there too, and you know, so that's what I think. ¿Qué más recomienda usted para un turista que viene aquí, para que de acá de Medellín? Ir al Mirador, por el aeropuerto, es muy lindo. Guatapé también es súper lindo.
Colombia tiene muchas partes lindas, solo que ajá, no las conozco todas. Apenas llevo 3 meses. Voy a tener que esperar un año entonces. Sí. Más o menos. Pero el poblado lo recomiendo si quieren fiesta, niñas. De resto, no. Si viene en plan familiar, no. No es recomendable acá. Sí. Así que tú crees que como un extranjero que viene aquí puede agarrar una cita así en la calle, así, conocer a una muchacha. Sí. Como usted. Ajá, no, yo no. Pero sí, aquí sí, sí, ¿por qué no? Okay. ¿Y cuánto tú crees que se gasta aquí una noche en los extranjeros en Colombia? Aquí, alrededor de $500, más o menos. Sí, es mucho dinero, ¿verdad? Sí. Sí. Y nada más quieres decir, nada más. ¿Cómo? Recomiendas. No conozco tanto. Laureles también es lindo, pero así sitios turísticos no conozco mucho. Ah, es que usted tiene que conocer más gente por eso. Obvio, pero me la paso todo el día trabajando, toda la noche trabajando. Sí, es muy difícil. No me da tiempo. Es una cosa importante también que la gente aquí como trabaja mucho. Mi experiencia, todas mis amigas trabajan como usted, como 6 días a la semana. Y ellas tienen como días como el lunes, más viernes, es nunca el fin de semana. No, yo no tengo, yo sí. Trabajo de lunes a lunes, no tengo días libres. Sí, pero mis otras amigas también no tienen como el fin de semana sí. Libres. No, Y si una persona sí sale con una mujer aquí, es siempre en la noche porque ella sale tarde. O en el día antes de trabajar. Sí, eso es lo que yo estoy pensando también. Ajá, sí, porque no da tiempo. Trabajas tanto que no te da tiempo de nada. Sí. Ni de conocer, ni nada, absolutamente nada. It's like how she said, like, another thing to be aware of, like, the girls here work 6 days a week, and so, you know, be aware, like, when they get days off, it's like a Monday or a Wednesday, they never get the weekend, so if they do go out with you on the weekend, it's gonna be, like, you know, late at night, not early. So, I think that's about it when it comes to Medellin nightlife, and I want to do some more interviews with some more friends. But I hope you enjoyed. I hope you get something out of this video. Don't forget to like and subscribe. And dile chao la cámara. Chao.